¿Qué tal, Iker? Por fin. Muy bien, sí, al final, bueno, era cuestión de tiempo que pasara esto. Xogamos muy bien, que es lo importante, después de 3 puntos en la casa que son súper valiosos. O normal es que sufrirades todo o partido. Sin embargo, creo que no fue así. Desde esa mellor versión, con mellor versión, eu creo que na segunda parte incluso traballo houbo, pero non se sufrir. Sí, tiñamos a idea da semana de ter o balón, de ser nós, que levábamos un tempo sin ser nós, ese inconsciente xogo que tiñamos, creo que hoxe douse, estamos moi felices de conseguir estes 3 puntos, que ademais como xogo que fixemos. Que es, como se fai? Perdes o medo? Tiras da mochila as pedras? Ou como se consigue ser vos mesmos como no día de hoxe? Eu creo que confiar en nós, non creo que sexa medo. Bueno, levábamos unha racha moi mala, éramos conscientes, despois, pois ao principio igual estábamos un pouco ca dúbida de a ver como salimos hoxe, pero creo que o fixemos increíble. Creo que, bueno, ser nós, ser inconscientes, que como me din a mí que xogue, creo que fixémolo, xa digo, bárbaro. Portería cero, partidazo, minimizades a un rival, volvedes a seguir enganchados aí a zona alta outra vez. Sí, era cuestión de tempo. Al final, creo que o importante era sumar os 3 puntos. Cada semana é moi difícil sumar en esta categoría máis. E despois dunha mala racha, os 3 puntos son super valiosos. Creo que estamos nun momento que, como sigamos así cunha racha de vitorias, pois vamos para arriba outra vez. Metí o octavo gol, ¿no? Además, un gol moi bonito, ¿no? Sí, iba ca idea de pegarlle rasa, pero bueno, saliume do alma a picala e, bueno, un golazo. Te falta uno, ano pasado 9 no Celta B, cantos te marcas este ano? Fáltame dous. Dixen Claro, que que doble díxito, a ver si, ojalá, pero o importante, xa o digo, sempre que son os puntos do equipo, xogar ben, e se son goles, pois goles, se son asistencias, asistencias, e se non, cos puntos valemos. estades forte, porque aos 4 minutos un penalti todo un show, non? Sí, bueno, ese malestar dun penalti ao final, bueno, tuvemos a sorte de que dano no travesaño e temos ese carácter competitivo de sacar o partido e creo que inmellorable. Despois dese penalti, pois... Esta vitoria ten que aportar confianza, ¿no? Para volver a ser os mesmos da primeira volta, ¿no? Sí, como decía antes, ao final creo que os puntos van partido a partido, non hai que pensar máis alá disso. Creo que estamos nun momento no que despois dunha mala racha gañamos con boas sensacións ademais, pois creo que é importante un punto moral tamén para seguir sumando. Eu tamén estou entendendo tamén, o sete do pase Nico, outras ocasións. Sí, bueno, xa o dixen sempre que ao final ca xente arriba que mellor me entendo e bueno, sempre é importante ter esa complicidade cos do equipo, cos compañeiros. Xa digo, Nico, como Ever, como Pinchi, como Nacho, podo nombrar a todos, sempre, sempre bonito. Antes tiñas a oportunidade de xogar moito espazo con eles e agora, sin embargo, tirades máis de paredes, máis de calidades, son diferentes, non? De outra maneira, eso convirte o xogo tamén atacante diferente. Sí, somos diferentes xogadores, ao final antes con Carlos e Ever era máis un xogo directo, espazos máis abertos, a xente tamén sabía como xogábamos nós, era todo moito máis aberto, eu tiña máis sitio no medio campo e agora pois é distinto, son xogadores que queren a pelota máis ao pé, non temos ese descaro de romper o espacio, pero bueno, creo que é cuestión de adaptarse, creo que somos xogadores moi bons que si xogamos ben sempre nos vai a vir todo positivo. Nos últimos partidos sempre tiñas alguna, non acababa de entrar. Esta foi como tamén unha liberación para ti, ou non? Sí, xa dixen que era cuestión de racha, ao final levo creo que 8 partidos sin meter gol, bueno, tiña esas ocasións, non daba materializado e hoxe pois estaba aí diante da portería, non podía fallar. Fala de sempre de permanencia, 47 puntos e hasta aí. Sí, bueno, como digo sempre, eu sobre todo no meu caso particular non son moi de facer contas, prefiero ir partido a partido ir sumando os puntos e se son pois 47 horas máis 3 a semana que ven, pois xa estaría de casi materializar os partidos.
en clave galega, déxame que te pregunte por Claudio Giraldez, que esta semana é unha semana especial para o celtismo. Ti viviches a Claudio como adestrador, non sei que tens que decir hoxe co seu debut, coa chegada de Claudio ao primeiro equipo. Pois contentísimo por él. Ao final, xa o digo sempre que eu estuve en 5 anos con él, sobre todo, bueno, o ano pasado que nos metemos no playoff aquí. Estou moi contento, ao final as persoas boas sempre lle pasan cousas boas. Eu alegrome moito por él. Non sei como quedaron, que non coñen. Gañaron un 2. Pois, remontando. Mira, remontando, pois inmellorable. Ao final creo que é importante para él empezar así con vitoria, canto antes consigan a salvación, pois mellor. E que non era lateral en carreleiro, Bueno, a ver, é cuestión de tempo. Eu pensaba que non, Onésimo pensaba que sí, pero bueno, sí que teño que agradecerlle a él tamén que nese tramo de xogar de carrilero, pois aprendín a mellorar na defensa, sobre todo. Uh-huh. Bueno, sempre llevo a estar agradecido, uh-huh, sempre o falo con él e digo yo. Estou moi agradecido, solo que, pois, para min, creo que... En el vestuario, máis contentos, ¿no? Porque foron duros estas partidas, ¿no? Se engañaron de Cartagena, como se perdía, ¿no? Sí, ademais non tiñamos esas sensacións boas de conseguir os resultados, e ademais co xogo que non era a noso favor, pero bueno, ahora creo que co partido que acabamos de facer, e ca vitoria, sobre todo, pois é un punto moral moi positivo para nós. Gracias, no, gracias. Nada. Nos tocaba ganar. Sí, ya era hora, ¿no? Pienso que también contra Racing hicimos un partido muy bueno y en el último minuto lo perdimos, ¿no? Pero desde ahí pienso que el equipo está compitiendo mejor desde una mala racha que hemos pasado y por fin hemos conseguido el fruto de la victoria. Yo creo que entrasteis un poco ansiosos al partido. No sé si fruto de eso es el error de Alex, lo fallan y cambia el partido. No sé si os tranquilizáis o se espolea el público, ¿qué cambia en el partido? No, es cierto que estábamos ansiosos, pero pienso que en muchos partidos hemos estado, uh-huh, así, ¿no? Cuando entra una mala dinámica y no consigue la victoria, después de, no una presión, pero porque la ciudad no nos mete presión, ni el club ni nada, pero al final dentro del vestuario sabemos que tenemos una oportunidad de estar ahí arriba y inconscientemente nos metemos esa presión que bendita sea, ¿no? Que es muy bonita, ¿no? Y creo que nos ha podido un poco, ¿no? Y de hecho ahora mismo creo que el equipo, una vez que se sienta y se tranquiliza, creo que juega muy bien, ¿no? Habéis marcado pronto después y en el momento justo en la segunda parte habéis olido el peligro que podíais generar. Sí, yo también pienso que, porque hemos estado hablando que Valladolid no ha estado muy fino y demás, pero yo pienso también que lo hemos frenado nosotros, ¿no? Que lo hemos hecho estar muy incómodo durante todo el partido. Creo que hemos hecho una buena presión y así es como tenemos que jugar, ¿no? Con esa personalidad que lo que nos ha hecho estar ahí arriba. Portería cero. Fundamental, ¿no? A pesar del penalti, como tú dices, fallito tonto, bueno, pero desde ahí el equipo se ha venido arriba y ha empezado a jugar como en la primera vuelta, ¿no? Sin miedo y hacer lo que nos gusta hacer, ¿no? ¿Y había miedo antes que después, en los últimos partidos, habíais tenido miedo o a equivocarse cuando cometes errores o no? No, miedo no, pero es cierto que estábamos con la presión de que estábamos más dinámicas, no nos salían las cosas, entonces inconscientemente tu cuerpo da un paso atrás, ¿no? Pero llevamos 3 partidos, como digo, jugando muy bien. Yo creo que al Cartagena no merecimos perder. Con el Racing pienso que los 3 puntos tenía que haber quedado. Y por fin hemos conseguido en este partido los 3 puntos. Y que sea una de tantas, ¿no? que faltan por llegar. Hoy habéis anulado bien a esa tripleta que tenía el Valladolid, que no era fácil, ¿no? Marcos Andrés, Sila y Amar. El Valladolid tiene jugadores muy buenos, ¿no? Se podría decir que tiene jugadores de otra categoría, de primera, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Es un aspirante a subir a primera y yo creo que lo hemos frenado muy bien y creo que hemos estado muy superiores a ellos. Y ahora más tranquilos, ¿no? Esta victoria os tiene que dar esa confianza que os estaba faltando en las últimas jornadas, porque ya no era solo perder, era el juego, que tampoco era el de la primera vuelta, ¿no? Sí, la verdad que el míster siempre nos dice lo mismo, ¿no? Que confiemos nosotros, que jugamos muy bien y demás, pero es cierto que lo que es la dinámica que llevábamos, que no era muy buena, pues te hace estar un poquillo más defensiva y tal, ¿no? Pero
yo pienso que este equipo tiene mucha calidad como para bajar los brazos, ¿no? Tenemos que jugar como hoy en todos los partidos porque pienso que podemos hacer un año muy bonito. Vale. Gracias. Ángeles.